yo tengo un problema con... ayer tuve este mismo problema y después lo pude resolver. No sé qué está pasando. Puedo empezar, si Pablo, tú estabas dando una introducción, yo nada más quería comentar esta situación rápida, ¿no? Si quieres, por favor, Pablo. Pues vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este panel denominado El impacto del programa de estudios organizacionales en la formación de investigadores. Este panel está dividido en dos partes. La primera se realiza en este momento. La segunda parte se llevará a cabo a las 18 horas el día de hoy. La reflexión, la discusión que promueve este panel se va a derivar a partir de la perspectiva de los egresados del programa de estudios organizacionales. Con ese fin, pues me permito presentarles al doctor Alejandro Espinosa Yáñez, quien fungirá como moderador de este panel. El doctor Espinosa es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, de la cual también es egresado como doctor en estudios organizacionales. Tiene el diplomado universitario en análisis político por la Universidad Iberoamericana y es profesor titular C de tiempo completo de la UAM, Unidad Xochimilco, y miembro del núcleo académico básico del programa de posgrado en estudios organizacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. Ha publicado artículos y capítulos de libro que en general abordan problemas de trabajo y salud, precariedad laboral y nuevas formas de organización de los trabajadores, en particular recuperando experiencias de autogestión. Orgullosamente, el doctor Espinosa forma parte de la primera generación del doctorado en estudios organizacionales que inició en 1995. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor Espinosa. Adelante, doctor. Muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos invitados de lujo en esta ocasión para reflexionar, como lo comentaba Pablo, sobre el impacto del programa de estudios organizacionales en la formación de investigadores. En particular, bueno, pues los egresados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden aportar sobre esto? Entonces, hay algunas cosas que es importante mencionar, ¿no? En términos de aspectos de tensión que están gravitando en este momento, sobre todo en este momento tan particular que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en parte, pues, se tendrán que tocar este punto de la pandemia y su irradiación y la necesidad de quizá modificar algunas cuestiones importantes en los planes y programas de estudio. Bueno, tenemos a cuatro invitados que son compañeros y todos compartimos esta cuestión de ser egresados del programa de estudios organizacionales. Voy a ir haciendo la presentación de nuestra invitada y nuestros invitados. Claudia Díaz, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de UAM Xochimilco, investigadora a nivel 2 del SNI, es doctora en estudios organizacionales por la UAM, ha realizado estancias en este caso en Vancouver, Canadá. También se desempeñó como profesora visitante en el Departamento de Estudios Institucionales de UAM Coajimalpa del 2010 al 2017. Profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara entre 88 y 2010. Muy joven y con mucha experiencia, Claudia. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas, en muchos casos publicaciones en Estados Unidos, que tienen que ver con sus temas de investigación, con tecnología, con management, innovación, ¿verdad? Es profesora de la maestría en desarrollo y planeación de la educación y de la maestría en economía, gestión y política de la innovación, y también participa en el doctorado en ciencias sociales de UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación incluyen
las políticas de educación superior. De hecho, ayer estuvo en la presentación de un libro coordinado por Angélica Buendía, la directora del Departamento de Producción Económica. Ha participado en cuestiones ligadas al cambio institucional y el desempeño en términos de reflexión analítica, en la cuestión del conocimiento y la innovación, ¿no? Sería muy largo seguir planteando lo de su currículum, es un currículum muy consistente. Concluyo en esta presentación breve de ella con su interés en explicar desde el contexto institucional y organizacional los obstáculos y dinámicas en la producción, transferencia y uso del conocimiento científico. Otro de nuestros invitados también, egresado del programa de posgrado, es Alejandro García Garnica, doctor en estudios organizacionales por UAM Iztapalapa, maestro en economía y gestión del cambio tecnológico por UAM Xochimilco, licenciado en economía egresado de la UNAM, profesor investigador titular de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha impartido clases en la maestría y el doctorado en ciencias sociales, en las carreras de economía, administración y relaciones públicas. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bueno, los tres colegas mexicanos que van a participar son miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 2. También es perfil PROMEP-CEP y ha realizado múltiples estancias académicas en universidades nacionales, en la UNAM, en la UAM y en otros países, ¿verdad? Actualmente es miembro del cuerpo académico consolidado denominado Estudios Estratégicos Regionales. Autor y coautor de muchos artículos y capítulos de libro, más de 60 colaboraciones académicas, y entre sus líneas de investigación se encuentran las siguientes: teoría de la empresa, institucionalismo e industria automotriz e innovación tecnológica. Otro de nuestros invitados es Diego González Miranda, colega colombiano. Él es administrador de empresas de la Universidad de Antioquia en Colombia, magíster en administración de negocios y doctor en administración de la Universidad de AFIT, con la que hay muchas redes de colaboración, muchos intercambios académicos, en fin, es un lugar de encuentro con esta universidad hermana, ¿verdad? Es doctor también en estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, se graduó con la medalla al mérito universitario, investigador senior por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, profesor titular de tiempo completo adscrito a la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT, ahí ejerce como profesor investigador de la unidad académica. Es profesor visitante del doctorado en gestión estratégica del Consorcio de Universidades del Perú, miembro de la Sala de Derecho y Administración de Empresas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Forma parte de muchos esfuerzos que tienen que ver con gestión, con labores académicas. Es presidente de la Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica y coordinador de la Red de Estudios Organizacionales Colombiana. Ha publicado libros y artículos a nivel nacional e internacional sobre temas de gestión humana, organizaciones, estudios organizacionales, identidad, entre otras. Su actividad profesional gira en torno al interés y preocupación académica orientados al estudio de las organizaciones y a los fenómenos que se inscriben en su interior. Y por último, en esta presentación tenemos a nuestro colega Carlos Núñez Rodríguez, profesor investigador de UAM Azcapotzalco. Él es postdoctorado en CIALC en la UNAM, doctor en estudios organizacionales de UAM Iztapalapa, todo eso nos une, ¿verdad? Maestro en filosofía, aprobado con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras, lo mismo que nuestros demás colegas, gente todas con premios y con menciones muy importantes. Maestro en Historiografía de México y licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del SNI, nivel 2, y bueno, con una obra también muy importante de las últimas cosas, Genealogía del Estado desde América Latina, La Construcción de la Subjetividad Moderna, una interpretación desde el necropoder. Son varios tomos, ¿verdad? Pero que que indican un nivel de trabajo muy meticuloso por parte de este autor, de este colega, ¿no?
en docencia, es profesor en la Universidad Autónoma, en la UAM Unidad Azcapotzalco. Ha colaborado y está colaborando en los posgrados en el Núcleo Básico en Estudios Organizacionales. Es integrante del Comité de Posgrado del Posgrado Integral de Ciencias Administrativas en Iztapalapa, coordinador de la maestría en Estudios Organizacionales que se imparte en UAM Azcapotzalco y tutor en el programa de doctorado en Ciencias de la Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Bueno, esos son nuestros invitados que nos van a acompañar y nos van a encauzar en la discusión, ¿no? Hay dos preguntas que están sobre el tapete para ser abordados por nuestros invitados. Una es, a propósito, desde su mirada como egresados de este programa, ¿qué impactos tuvo y tiene el programa en su formación y ahora en su actividad cotidiana de cada uno de nuestros colegas, ¿verdad? En la conformación, por ejemplo, de grupos de investigación, de líneas de análisis, de creación de revistas, modificaciones en las mallas curriculares, entre otros impactos, ¿no? Entonces, para esto pensamos destinar 40 minutos y un poco el orden de lo que habíamos platicado estarían Alejandro, Diego, Carlos y Claudia, en ese orden, ¿verdad? Hablando sobre esto, ¿qué impactos tuvo y tiene el programa en su formación y ahora en su actividad cotidiana en este conjunto de tareas que estábamos enunciando? Adelante, por favor, Alejandro, tendrías 10 minutos y pues un poquito antes de cumplirse el tiempo estaría indicándole a cada uno de ustedes. Por favor. Alejandro. Hola. Sí, adelante, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este importante evento, sobre todo al doctor Guillermo Ramírez, a la doctora Teresa Magallón y, bueno, pues al coordinador de la mesa, el doctor Alejandro Espinosa. Quiero empezar señalando que considero que mi trayectoria en investigación y académica inicia precisamente cuando yo termino el doctorado en estudios organizacionales, que fue aproximadamente en el 2004. Yo terminé en noviembre y después de ese lapso, hice el examen de grado y salió una plaza para entrar a concursar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Afortunadamente me quedé. Una de las personas que en ese momento me comentó sobre esta posibilidad fue el doctor Alejandro Saldaña, que en ese tiempo era también mi compañero de doctorado. Y pues me quedé. Empecé en febrero del 2005 a trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Digamos, en ese tiempo la sede principal estaba en Cuernavaca, que es la capital del estado de Morelos, y sin embargo había dos o tres centros descentralizados. Uno de ellos estaba cerca de Cuautla, 2 horas más o menos de Cuernavaca. Sin embargo, yo no conocía la unidad, fui y me quedé, empecé a hacer trámites. Y cuando fui a la unidad, pues me encontré con una escuela, digamos, de tipo rural, ¿no? Muy pequeña, con mucha falta de infraestructura. Y allí se impartían varias carreras, entre ellas pues estaba economía, sociología, había 3 ingenierías, también se daba a administración, relaciones públicas. Y yo entré directamente para impartir clases en el área de administración. Ahí fui en donde empecé a impartir algunos cursos. Y bueno, como parte de ese programa, me tocó precisamente entrar en la parte de la reestructuración de la carrera de administración. Originalmente eran 5 años, después se redujo a 4 años y medio. Y empezaron a haber muchos cambios conforme fue pasando el tiempo. Fue creciendo tanto lo que se llamó en ese tiempo el Instituto Profesional de la Región Oriente, que después hubo carreras como psicología, derecho.
Sin embargo, el número de profesores, éramos aproximadamente 6 profesores de tiempo completo, que teníamos pues mucho trabajo, sobre todo en actividades de gestión, que era mucho ahí en donde podíamos nosotros influir. Entonces, pues me tocó tanto reestructuraciones como evaluaciones ante organismos acreditadores, tanto en la carrera de administración como de economía. Entonces, estábamos en un... la escuela estaba inmerso dentro de un parque industrial en ese tiempo. Sin embargo, por algunas razones que serían largo de explicar, ese parque solamente había 2 o 3 empresas funcionando de carácter internacional y bueno, pues empezamos ahí a trabajar. Fue pasando el tiempo y se fueron incorporando más profesores de tiempo completo. Entre ellos, cabe resaltar que estuvo allá el doctor Yamil Omar Díaz Bustos, que es egresado del doctorado, también el doctor Alejandro Saldaña Rosas y el doctor Pablo Guerrero Sánchez. El doctor Saldaña estuvo solamente un año, el doctor Yamil estuvo 2, y con él tuve la fortuna de impulsar una maestría, ¿no? Habíamos aproximadamente 7 investigadores y, sin embargo, pues sabíamos que para poder conservar y estar en el ETNI, pues era importante la investigación, y además eso también nos permitía pasar de instituto a facultad. Bajo esta encomienda empezamos a fundar lo que inicialmente se llamó la maestría en organizaciones e instituciones. La propuesta se hizo en el PNPC de Conocí y afortunadamente quedó. Hicimos una primera generación donde los estudiantes estuvieron becados. Sin embargo, al ser evaluado, una de las observaciones que nos hicieron en el PNPC, los evaluadores, fue que en realidad, si bien era pertinente la maestría, había una gran diversificación en términos de los profesores que estábamos o formamos parte del núcleo académico básico. Porque cuando impulsamos este programa, nada más estábamos el doctor Yamil y su servidor, y los otros profesores eran de educación, de antropología, de economía, y bueno, pues efectivamente tuvimos que hacer reajustes y cambiamos de una maestría en instituciones y organizaciones a una de estudios organizacionales, donde una de las líneas precisamente fue la cuestión regional y las organizaciones y las instituciones. Fue de esa manera como pudimos solventar, por un lado, la parte institucional que nos pedía Conacyt, pero por otro lado también pudimos de alguna forma también integrar diferentes líneas de investigación y que los profesores, investigadores que estaban también ahí de otras áreas, pudieran trabajar bajo una perspectiva, digamos, más multidisciplinaria. Seguimos recibiendo apoyo por parte de la institución y la segunda encomienda fue hacer un doctorado. Como ya teníamos la línea de la maestría en ciencias sociales, lo que decidimos fue tratar de alinear la maestría al doctorado. Yo también participé en la conformación de este plan, se impulsó, se desarrolló y también afortunadamente quedó el doctorado en ciencias sociales dentro del PNPC, quedando una de las líneas ligada a lo que se llamó Estado, sociedad, economía y organizaciones. En su momento participaron en ese doctorado el doctor Alejandro Saldaña y el doctor Pablo Guerrero Sánchez, como parte de este trabajo, ¿no? Entonces, me parece que uno de los trabajos fuertes que ahí se hizo fue precisamente integrar o participar de mi parte y de mis otros colegas en lo que fue la integración de la maestría y del doctorado y en su consolidación para entrar dentro del PNPC. Otro de los aspectos en los cuales se hizo trabajo colegiado importante, estuvo relacionado a la conformación de un cuerpo académico. Originalmente había un cuerpo académico, pero no había como mucha unidad. Cuando nosotros llegamos, cada uno tenía una línea de investigación.
y había tantas líneas de investigación como profesores investigadores de tiempo completo, habíamos, ¿no? Entonces, también bajo observaciones de la SEP y de los evaluadores, nos solicitaron tratar de unificar la línea de investigación. Y en ese sentido también se conformó una línea de investigación en donde las organizaciones era uno de los propósitos fundamentales de investigación. El cuerpo académico poco a poco fue creciendo, se fue consolidando, hubo un trabajo multidisciplinario, de tal manera que hoy somos un cuerpo académico consolidado. Y a partir de aquí hemos establecido vínculos de colaboración con otras, con otros cuerpos académicos de otros estados. Tengo que señalar también que como parte de mi participación dentro de la maestría y del doctorado, me ha tocado dirigir tesis y pues dado mi orientación que es precisamente en términos de las organizaciones, particularmente digamos las empresas y otro de los temas que a mí me interesa es la innovación y la industria, pues algunas de esas tesis, lo que han, algunas de las temáticas centrales han sido ligados a los estudios organizacionales, donde hemos tratado temas como el aprendizaje, digamos, organizacional, el impacto de las organizaciones, el impacto de la innovación en las organizaciones, el problema de los incentivos en algunas empresas, ¿no? Incluso se han dado algunos vínculos con el posgrado de la UAM de Estudios Organizacionales. Por ejemplo, trabajé en colaboración durante un tiempo con el doctor Ayusabel de la Rosa en la codirección de una tesis de doctorado y algunos de los estudiantes que yo en su momento formé tanto en maestría como en doctorado, pues de alguna forma establecí lazos con el doctorado de estudios organizacionales para que ellos hicieran algunas estancias de investigación. No se Alejandro, ha logrado. ¿Sí? Alejandro, ¿podríamos ir haciendo al menos un cierre de esta participación tuya para permitir el paso a los demás participantes? Perdón por la interrupción. Sí. Así. No, no hay problema. También, bueno, hemos querido en algún momento participar en que nuestros estudiantes puedan tomar algunas materias dentro del doctorado y la maestría en estudios organizacionales. Sin embargo, una de las principales limitaciones institucionales que tenemos es, primero, los calendarios, que a veces el inicio y terminación de las fechas son desiguales. Y, por otro lado, el hecho del sistema de evaluación que nosotros tenemos, que es de, sobre todo trimestral, que no empata a veces con la parte cuatrimestral. Y bueno, pues a partir de ahí creo que ese ha sido el impacto que he tenido yo a partir de mi formación, ¿no? Mi tesis en organizaciones la hice sobre empresas en la industria automotriz y eso también me ha permitido estar en algunas, vinculado a algunos equipos de colaboración de corte nacional e internacional en donde el estudio de las empresas automotrices es el eje de investigación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, le damos la palabra a Diego González, por favor, en el mismo sentido que está interviniendo. Adelante, Diego. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Iniciar agradeciéndole a Guillermo por la invitación, Jorge también por estar cerca, digamos, y invitarnos, conformando esta comunidad. Obviamente, a Teresa, por estar también siempre presente. Alejandro, muchas gracias también por invitarte y por todo el espacio de coordinación y de diálogo que hemos tenido previo a esto. Inicio con una reflexión que me parece, digamos, muy, muy importante y es que esta primera pregunta que nos invitan en el panel me parece muy, no solamente muy sensata, sino que me parece muy auténtica y me parece primordial a los 25 años aniversario del programa. Porque es una pregunta personal, porque es una pregunta que toca la vida de todos los que hemos transitado, caminado, trasegado
por un programa doctoral hemos tenido la oportunidad de conocer a la comunidad, a los profesores, a los estudiantes, a los amigos, a los colegas. Entonces, en ese sentido, para poder reflexionar sobre la identidad, partir de una pregunta desde el interior de cada uno de nosotros, de todos los graduados, ¿no? Acá somos unos pequeños ejemplos o representantes, si es que pudiéramos decirlo así, me parece, digamos, muy valioso, porque al final de cuentas la identidad pasa por uno mismo. Entonces, frente a la pregunta que nos planteas, Alejandro, yo creo que el doctorado es una opción de vida. Obviamente marca, define muchas cosas, ¿sí? Delinea toda una vida académica en la cual nos vamos a desarrollar y es el inicio, digamos, de toda una trayectoria que se va acrecentando, que va generando redes, que va difuminándose por muchas razones, por muchos espacios y con otras personas. En ese sentido, haber participado del doctorado en México, de haber estado allá, creo que definitivamente delineó mi vida académica y yo puedo decir con total seguridad de lo que yo soy aquí y me toca servir y acompañar a muchos colegas y muchos estudiantes, es gracias al espíritu, es gracias a esa identidad, es gracias a eso que viví y compartí en el posgrado en México. Al final de cuentas uno encuentra un sentido cuando uno estudia por lo que aprende y por lo que deja de aprender. Por lo que aprende, porque entiende cosas, porque comprende la realidad, porque tiene algo que decir, porque se forma críticamente, porque forma o ingresa a la sociedad con una opinión, con una construcción. Y en lo que deja de aprender, porque es lo que hay que investigar. Porque son las preguntas que quedan aún flotantes, porque son las interrogantes que quedan aún por responder y porque es lo que termina uno apasionándose. Y en ese sentido, cuando yo me gradué, y me acuerdo muchas conversaciones con Guillermo, tenía muchas ideas, muchas ilusiones, muchos sueños, muchos deseos. Guillermo siempre, en las conversaciones que tuvimos, y podría quedarme aquí hablando de muchas anécdotas, siempre me dijo que primero termina de graduarte y después pensamos en los proyectos que podemos hacer. Y una de las preguntas que yo me hacía preparando esta, digamos, esta participación es, bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que termina conformando en mí el doctorado? ¿Y qué es lo que aprendo del doctorado? De las muchas cosas que podría decir, voy a solamente centrarme en una de ellas, es que el doctorado en estudios organizacionales es para mí una comunidad. Y creo que yo soy para ellos, que para ustedes, todos, digamos, un miembro de esa comunidad. Y la comunidad te permite dialogar, la comunidad te permite contrastarte, la comunidad te permite interpelación, la comunidad te permite crecer, y crecer como investigador y crecer como académico. Porque tienes a alguien que escucha y tienes también otras personas que quieren escucharte a ti. Y en ese sentido, en el diálogo, muy en el espíritu de los estudios organizacionales y de las conversaciones que se van tejiendo y se van construyendo, vamos conformando una comunidad cada vez más grande. En estos 25 años, y me siento muy orgulloso de participar el día de hoy, veo una comunidad fortalecida, no solamente más grande, sino digamos con una identidad y también con muchos retos que vienen más adelante, ¿sí? Y de lo que podría decir que me ayudó a mí a construir ese sentido y que, por decir algunos frutos de toda esta, digamos, todos estos sueños que surgió a partir de entender las organizaciones de una manera diferente, yo venía formado de una mirada muy distinta a la que tengo ahora. Y no solamente creí, entendí, sino que encontré un sentido en poder promover una de las tantas respuestas desde los estudios organizacionales para estudiar las organizaciones. No se trata acá de plantear unos asuntos ideológicos o así religiosos, de plantear absolutos, ¿no? Los grandes discursos, porque si no estaríamos cayendo en lo mismo que estamos. Pero sí creo y estoy convencido de que es una propuesta sumamente interesante, sumamente valiosa para complementar la formación en administración, que es el campo en donde nosotros nos desarrollamos. Al menos acá en Colombia, el tema de las organizaciones no está desligado de la administración. Muchas veces en México se desliga, ¿no? Al menos lo que aprendí,
Una cosa es el tema de la teoría administrativa, otra cosa es el tema de los estudios organizacionales. Aquí hay un simposio, aquí hay un diálogo muy interesante, cada uno de su perspectiva propia, epistemológica y más aún ontológica, pero que están juntos. Y en ese sentido, ¿qué me permitió? Me permitió construir, me permitió generar un impacto, como es lo que nos invita el panel de hoy, en la realidad en la cual yo me desenvuelvo. Lo primero que habría que decir es que se construyó una comunidad mucho más fuerte, mucho más grande aquí en la universidad y en general en Colombia, en donde nos permitimos más diálogo y comenzar a estudiar la organización, dejando de lado las visiones clásicas con las cuales nos formaron a muchos. Yo creo que ese es un primer punto importante en esto que estoy llamando, digamos, la gran comunidad. Lo segundo y fruto de esta comunidad es que, al menos fue un hito muy importante aquí en Colombia, es la constitución o la posibilidad de poder haber sacado adelante los dos volúmenes de los dos handbooks, la traducción del 96, traducida al español y sobre todo agregándoles capítulos desde nuestra realidad latinoamericana. Eso creo que termina de consolidar, digamos, ya muy consolidada relación entre AFIT y la UAM. Pero sobre todo, y como le decía a Guillermo, uno no saca un proyecto de 4 años en los dos volúmenes si es que no hay una comunidad que lo respalde, para todo. Para jurados, para poder, para los autores, para poder dialogar, para poder aprender. Entonces, eso me parece, digamos, fundamental y que marca, al menos en mi vida, un hito muy importante. Yo siempre lo he dicho, ese es como mi otro doctorado más que hice, sacar esos dos proyectos. Y estuve, digamos, muy bien acompañado por esa comunidad que estoy mencionando y haciendo énfasis en esta intervención. Y lo segundo, que toda comunidad tiene redes, ¿no? Hay un diálogo, e invita al diálogo, porque la crítica y el cuestionamiento del status quo invita a diálogo. Yo creo que la crítica es propositiva. La crítica es denunciativa, pero la crítica también, si está muy bien fundamentada, invita al otro a pensar. Y si el otro se interesa y hay un respeto académico por quien está criticando, acepta el diálogo e invita a la invitación a él. Eso es lo que se ha constituido aquí en Colombia. Yo actualmente soy el coordinador de la Red de Estudios Organizacionales Colombiana, que es la Red Colombiana, fundada en 2016, que fue justamente fruto de constituir una comunidad para poder responder a una investigación que se planteó, digamos, hace mucho tiempo en cuanto a entender los estudios organizacionales en Latinoamérica, juntándonos, haciendo equipo con, obviamente, con la Remineo y también con Brasil, ¿cierto? Soy Guillermo Maricés en su momento. Entonces, constituir esta red colombiana fue para mí algo muy bonito. Y bonito porque aquellos que habíamos leído entre nosotros nos vimos las caras. Porque una de las cosas que pecamos es que leemos al extranjero, leemos al foráneo, pero no nos leemos a nosotros mismos. No leemos a los chilenos, no leemos a los peruanos, no leemos a los brasileros, no nos leemos entre nosotros. Y no nos leemos entre nosotros en el mismo país. Y esa red de estudios organizacionales fue mirar el rostro de aquellos que nos habíamos leído entre nosotros. Y la constitución de la red fue casi inmediata. Y eso es uno de los frutos, del segundo fruto que estoy mencionando aquí en cuanto al impacto de los estudios organizacionales, el tema de las redes. Y la segunda red, de la cual también estoy muy orgulloso, muy contento, es la red latinoamericana de estudios organizacionales. No, la red de estudios organizacionales de Latinoamérica, para ser fiel a la denominación. Constituida, digamos, en el 2019, aquí en EAPI. En el 2020 aprobamos los estatutos. Y creo que esto es como un sueño, y lo suelo repetir, en el entendido de que ya somos más dentro de una gran comunidad, respetando cada uno la identidad de cada quien, de cada red. Somos ya un grupo de investigadoras e investigadores en toda Latinoamérica que tenemos algo que decir frente al mundo. Y el hecho de juntarnos nos une, nos fortalece, no nos disgrega y nos terminamos por dispersar, sino que al contrario nos ayudamos.
Y eso me parece fundamental rescatarlo aquí, porque creo que es un impacto positivo, al menos de lo que me corresponde a mí, en ese granito de arena de lo que fue los estudios organizacionales. Para terminar, la mejor charla que tengo con el tiempo, una invitación a seguir, digamos, constituyendo esta comunidad, a no dejar, a evitar pensar que hay preguntas que ya pasaron de moda o que hay situaciones que ya fueron resueltas. Creo que hay preguntas incómodas que tenemos que seguir haciéndonos para seguir creciendo. Pero por una sencilla razón, porque ya hay más comunidades, ¿sí? Ya hay más comunidades en Latinoamérica que ingresan a conversar. Y no todas las comunidades tienen el mismo nivel, nivel no significa altura, sino no están en el mismo tiempo en el diálogo. Para algunos, para nosotros, la relación entre administración y organización será clara, para otros no. El estudio de las organizaciones será un enigma, para otros no. Y en ese sentido, creo que hay que volver siempre sobre las preguntas y no dar todo por terminado o todo por constituido, porque hay muchas más personas que ingresan en este diálogo y en esta comunidad que buscan obviamente aprender de nosotros y fortalecer esas preguntas. Eso sería mi intervención, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante ahí también algunas anotaciones que estás haciendo. Y bueno, van a ser parte del debate ahí también que se va a ir armando en el transcurso. Carlos, por favor, adelante con tu participación. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí en este panel que tú presides. Y por supuesto, es un gusto estar con Diego, con Alejandro y con Claudia. Estos dos últimos, tanto Alejandro como Claudia, no tenía el gusto de conocerlos. Un gusto. He de agradecer, por supuesto, la invitación a participar en este panel a la doctora María Teresa Magallón Díez, que es la actual coordinadora del PEO. Muchas gracias. También le agradezco y le mando un abrazo solidario al doctor Guillermo Ramírez. Esperemos su pronta recuperación. Y bueno, no cabe duda que es momento de felicitar al posgrado, ¿no? Por sus 25 años. Me da mucho gusto que sea un posgrado que sea consolidado. Tiene ya una amplia trayectoria, reconocimiento nacional e internacional, lo cual no se logra de manera fácil. Pues hay que decir que yo llegué al posgrado ya hace algunos años, cuando era el coordinador del mismo, el doctor Germán Vargas Larios. Me tocó que fuera mi director de tesis. Trabajé con él durante mi estancia en el mismo. Y fue una experiencia muy, muy grata estar trabajando con él. Yo fui alumno de una generación de doctorado en la UAM Azcapotzalco. Ahí ya había otros profesores, ¿no? También, como el doctor Guillermo Ramírez Faundes. Él exactamente era el coordinador del posgrado allá en Azcapotzalco, y por supuesto él nos dio todo el apoyo a la generación, y creo que fue un buen logro esa generación. Después se abrió una segunda de doctorado y actualmente van 3 de maestría que se han abierto. Otro coordinador del posgrado allá en Azcapotzalco fue el doctor Antonio Sarur, a quien no quiero dejar de mencionar. Y actualmente me toca a mí coordinar la generación que está por terminar de maestría ahí en Azcapotzalco. Muy bien, todo esto pues obviamente se hace bajo la guía y las sugerencias del posgrado de Iztapalapa. Y bueno, creo que trabajamos bastante en armonía. Nos ha tocado también la coordinación del posgrado en Iztapalapa del doctor Guillermo Ramírez, con quien también hemos trabajado ampliamente. Y bueno, esto ha resultado muy, muy interesante, muy enriquecedor. He de decir que durante mi último año del posgrado, como alumno del doctorado, fui invitado a la UAM Azcapotzalco como profesor de tiempo completo. Y de ahí hubo un gran camino que recorrer para llegar a ser profesor definitivo. Pero desde que llegué, fui muy bien recibido, ¿no? Por el doctor Faundes, por el doctor Oscar Lozano, por la doctora Teresa Magallón Díez, el doctor Sarur.
entre otros múltiples colegas. Y bueno, desde el principio decidimos pues continuar los trabajos, ¿no?, que se habían realizado ahí en la UAM Azcapotzalco, junto con el posgrado de estudios internacionales, y extendernos un poco a la UNAM, a la Facultad de Contaduría y Administración, a su división de investigación y a la división de posgrado, dado que ahí también teníamos relaciones. Estamos hablando ahí como por el 2009 aproximadamente, en aquellos años, y nuestra forma de extendernos hacia allá y crear un nodo de investigación a sugerencia del posgrado y de la Remineo, fue la forma fue publicar y realizar congresos, ¿no?, pequeños, pero al final de cuentas muy, muy valiosos, porque fueron permitiendo exactamente tejer comunidad, ¿no?, comunidad de investigación. Y he de decir que tenemos una serie de congresos, ¿no? Por ejemplo, realizamos un coloquio de ética y capitalismo, más o menos realizamos seis eventos, o sea, durante 6 años seguidos estuvimos trabajando. Hacíamos nuestro coloquio del PACOC, ¿no? También realizamos como 7 u 8 eventos. Por otro lado, hemos convocado a diversas mesas de diálogo, ciclos de conferencia, ¿no? Ahorita tenemos un ciclo de conferencia sobre las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante el COVID-19, una conferencia por mes. También tenemos un ciclo de conferencias sobre epistemología y metodología, donde armamos un panel interinstitucional, también a partir de estas relaciones que la Remineo y en especial el posgrado en estudios internacionales nos ha permitido, ¿no? Evidentemente nos ha tocado participar en diversas revisiones del plan de estudios de la licenciatura en administración de la UAM Azcapotzalco, lo cual hemos realizado, y también proponer y sugerir UEAs de posgrado, ¿no?, que se han ido generando en la propia UAM Azcapotzalco, ¿no? Pero me interesa más bien invitar a la comunidad a acercarse a nosotros también, a partir del posgrado y de la Remineo. Evidentemente formamos, como yo decía, un nodo de investigación que se llama PACOC y significa Perspectiva de la Administración y la Concepción Organizacional Contemporánea. Nos pueden buscar ahí en la página de la Remineo, y ahí hay una pequeña liga para encontrarnos. Y hemos tenido un trabajo continuo, decía yo, de publicaciones, que es un poco lo que está hablando aquí, de conformación de grupos de investigación y de que se ha creado, ¿no?, en torno a revistas, que se ha publicado. Nosotros hemos colaborado en revistas, pero me interesa primero hacer como un recorrido histórico breve para no aburrir a nadie de lo que hemos publicado, ¿no? Voy a poner aquí unas fotos, bueno, sí, unas impresiones que tengo. El primer libro que publicamos fue como por el 2011, después de una serie de reuniones sabatinas que teníamos entre la UAM Azcapotzalco y la Facultad de Contaduría y Administración, ya hace muchos años. Publicamos el primer tomo de Perspectivas de la Administración y la Concepción Organizacional Contemporánea, que coordinamos Claudia Padrón, una querida amiga de la UNAM, y Óscar Lozano, nuestro actual rector de la UAM Azcapotzalco, y su servidor, ¿no? Entonces, este libro es un libro electrónico, una coedición UNAM-UAM-Remineo, está en línea disponible. Luego, les enseño aquí una impresión que había hecho del mismo, ojalá se vea bien. Y así, después publicamos otro libro, que se llama La crisis de las instituciones en México, ¿no? Igual convocado por la Remineo, el posgrado y el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, a la cual yo pertenezco en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, soy actual jefe de área, pero bueno, se llama La crisis de las instituciones en México. Lo coordinó el doctor Héctor Núñez, quien era profesor del posgrado, fue egresado del doctorado e integrante del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, ¿no? Acá está este libro, acá es físico, por supuesto. Posteriormente convocamos a otro libro, que nos hicieron el favor y nos apoyaron en la Universidad Politécnica de Guanajuato en publicarlo, que es el Perspectivas de la Administración y Constitución Organizacional Contemporánea,
el tomo 2, ¿no? Es una coedición de la Universidad Politécnica de Guanajuato, junto con la Remineo, la UAM Azcapotzalco y el posgrado, ¿no? Este también es un libro electrónico, está disponible también en línea. Aquí les enseño una pequeña impresión. Y así hasta que llegamos a la posibilidad de que nos publicaran también ya la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Azcapotzalco, ya con todo el apoyo institucional, al final de cuentas, nos publicaron un primer libro que se llama Ética y Capitalismo, una mirada crítica en el siglo XXI, que coordinamos la doctora María Teresa Magallón y su servidor, ¿no? Y a partir de ahí ya se ha institucionalizado sacar convocatorias, ya que vimos que era posible publicar en diversas instituciones a partir de diversos apoyos y con diversas temáticas que nos parecían en su momento centrales, ¿no? A veces es coyuntural cuando se decide una temática, ya sea porque hay una discusión en el país o una discusión pues más amplia, ¿no? Latinoamericana o porque hay una discusión no nada más coyuntural, sino teórica que hay que abordar con seriedad, ¿no? Profundidad. Realmente las comunidades son para debatir, ¿no? No me puedo imaginar una comunidad homogénea donde hay una sola voz, eso jamás va a pasar. Cualquier campo disciplinario tiende a la diferenciación más que a la unidad. Basta revisar la experiencia de la sociología, economía, antropología, no se diga la filosofía. Y por supuesto, este no va a ser la excepción, el caso de estudios organizacionales, tiende a la diversidad y eso es muy bueno, ¿no? Enriquece toda la proyección de nuevo conocimiento, de producción de nuevas propuestas, nuevos conceptos, nuevos problemas, nuevos horizontes de comprensión de los mismos. Y bueno, entonces tenemos este libro que nos publicó la UAM, indicaba yo, Ética y Capitalismo, una mirada en el siglo XXI. Posteriormente, comenzaron a colaborar con nosotros gente de no nada más de la UAM, de la Unidad Azcapotzalco, han colaborado gente de doctores y doctoras de la UAM Xochimilco, de la UAM Ixtapalapa, principalmente, en los últimos libros ya de la UAM Lerma, incluso, pero también quiero mencionar que ya se extendió la colaboración, aparte de profesores de la UNAM desde el principio, del Instituto Politécnico Nacional, de universidades de los estados, ¿no? De Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, etcétera, ¿no? Es decir, a partir del posgrado de estudios organizacionales y de la Remineo, logramos tejer una red de investigadores e investigadoras que van atendiendo a nuestros llamados, porque hacemos convocatorias abiertas, desde sus intereses y un poco desde los intereses de que discutimos en el PACOC para colaborar y contribuir a la producción de nuevo conocimiento, ¿no? Sacamos un libro en el 2017 intitulado Subjetividad, un acercamiento desde la gestión y la organización, igual publicado por la UAM Azcapotzalco, aquí se los muestro. Y bueno, nos dimos cuenta que realmente después de esta discusión sobre la subjetividad, que fue muy enriquecedora, requeríamos una discusión sobre epistemología y metodología. Y entonces pusimos epistemología y metodología, acercamiento crítico a la administración y a los estudios organizacionales. Este libro pues ya contó con la participación de gente de Brasil, de Colombia, de Ecuador, y aparte de las universidades ya mencionadas nacionales o de los estados, de gente de diversas universidades. Y bueno, resultó muy interesante. También lo presumo un poco. Vamos viendo que gracias al posgrado hay una posibilidad real, ¿no? de crear comunidad de investigación. La Remineo lo es, sin duda, y gracias al posgrado y a la Remineo, uno hace convocatorias y diversos investigadoras e investigadores pues, colaboran. Habíamos hecho una convocatoria también sobre el concepto de responsabilidad social y tuvimos la oportunidad de publicarlo en la revista Gestión y Estrategia, en dos tomos, dado la cantidad de trabajos que llegaron, se nos hizo la propuesta de que lo publicáramos ahí. Nos pareció muy interesante. Entonces, el tomo número 52 y el tomo número 53, donde están publicados,
se nos ocurrió poner como portada pues a los autores, ¿no? O algunos de los autores que venían en dichos tomos, por ejemplo, en el tomo 52, que se titula La responsabilidad social en el pensamiento de los clásicos, se los muestro, pues está Mary Parker Forer, está Kant, está Sócrates y está Carlos Marx, ¿no? Lo cual pues es muy interesante porque diversos colaboradores hicieron ensayos, artículos sobre el concepto de responsabilidad en estos autores. El tomo 2 pues también resultó muy, muy interesante. Está Amartya Sen, está Michel Foucault, está David Harvey, entre otro conjunto de autores que estuvimos revisando y trabajando. Carlos. Sí, dime, Estrade. Carlos, si pudieras cerrar la exposición ahorita. Bueno, y al final cuenta hay una serie más de libros que podría ir mencionando. Lo que me importaba era mostrar que hay una trayectoria que exactamente se pudo realizar gracias al posgrado, por supuesto. Hemos sido muy bien acogidos en distintas universidades, en distintas comunidades de investigación. Hemos ido produciendo seriamente y de manera continua trabajo y contribuyendo al debate. Muchas gracias y agradezco esta oportunidad de participar y al posgrado, por supuesto. Adelante, Ale. Gracias, Carlos. Claudia, pues ahora sí que tienes la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Y quisiera empezar esta primera participación, pues por supuesto, felicitando al posgrado en estudios organizacionales, agradeciendo a la doctora María Teresa Magallón, al doctor Guillermo Ramírez, a, por supuesto, Alejandro Espinosa, a Pablo Pairo y a todos mis colegas que están el día de hoy. Estoy sumamente contenta de estar con ustedes y de ver, por ejemplo, a Alejandro, que Alejandro fue mi compañero en la generación, Alejandro Espinosa. Y bueno, pues recordar todos esos momentos. Creo que efectivamente la pregunta con la que inicia este panel, pues es una pregunta que tiene que ver mucho también con lo que somos y cómo nos hemos desarrollado. Esto es con, digamos, la trayectoria de vida, no solamente de vida profesional que hemos tomado. Y bueno, pues a mí me gustaría organizar mi exposición en 4 puntos a partir de la pregunta que ustedes plantean, sobre todo considerando que, bueno, tenemos aquí entre los invitados quizás a muchos estudiantes de la maestría y del doctorado, ¿no? Que se preguntan muchas veces si en las condiciones personales en que están podrán emprender una carrera en términos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, los 4 puntos que a mí me gustaría abordar en este momento con ustedes es cómo llego yo a los estudios organizacionales, el impacto que tiene el programa en mi formación, la parte de conformar grupos de investigación que ha sido abordado por mis colegas y finalmente, pues esta parte de cómo impacta también los programas de licenciatura y posgrado en los que yo he estado, ¿no? Y cuando analizamos todo eso, pues realmente el impacto que ha tenido el programa ha sido realmente impresionante, diría yo, porque en muchos de nosotros, investigadores en activo en el país, pues creo que sí ha dejado una huella importante. Bueno, y a mí me gustaría empezar pues en este primer punto que señalo, ¿cómo llego a los estudios organizacionales? Yo estudié, entré al posgrado en septiembre del año 2000 y presenté mi examen de doctorado, no lo olvido todavía, el 4 de junio del 2004. Me tocó una huelga en medio, pues yo me vine de Guadalajara a la Ciudad de México. Y bueno, entre otras cosas, tengo que decir que conocí a quien años después sería mi esposo, ¿no? Gracias al posgrado. Entonces, eso no es una cosa menor tampoco. Yo venía de la maestría en ciencias sociales, que estudié en la Universidad de Guadalajara después de haber estudiado filosofía, y estaba estudiando muy interesada la producción de conocimiento en los centros de investigación y desarrollo tecnológico del CONACYT. Sin embargo, sentía huecos a la hora de que terminé mi tesis de maestría. Yo ya trabajaba como, en ese tiempo, asistente de investigación. Posteriormente me hice investigadora asociada en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues un colega que llega del CIDE, que acababa de terminar su maestría, empieza a organizar un diplomado en teoría de las organizaciones.
porque habían sido sus profesores David Arellano, Enrique Cabrero y toda la gente del CIDE, ¿no? Recordemos que el posgrado, bueno, pues ha sido muy rico en trabajar en alianzas, ¿no? Entonces hicimos esta primera, luego se convirtió en especialidad. Y bueno, pues ahí conocí Mito y Poder en las Organizaciones de Ibarra y Montaño y muchos otros textos que realmente me impactaron y me ayudaron a entender otra parte del objeto de investigación que a mí me interesaba. Entonces, con estos antecedentes, yo me puse a buscar posgrados y bueno, pues vi que el posgrado que ofrecía la UAM Iztapalapa en ese momento, pues realmente competía con los posgrados en el extranjero que ofrecían estudios organizacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues en el posgrado tuve yo la oportunidad de que mis lectores fueran Raúl Conde, Margarita Fernández, Pedro Solís. Y bueno, pues cuando entré yo era Pedro Solís el coordinador, después fue Antonio Barba, y desde que entré, bueno, pues una de las mayores cosas que recuerdo es que era un doctorado completamente orientado a la investigación, que te alentaban a investigar, que tenías acceso, pues digamos, a quienes habían producido el conocimiento, a quienes estaban produciendo el conocimiento sobre organizaciones en ese momento, y además era muy atractivo también por la multidisciplina que promovían, ¿no? La sociología, la antropología, las ciencias políticas, la psicología, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que uno de los primeros textos en los que participé ya en el ámbito de estudios organizacionales fue antes de entrar al posgrado, precisamente a partir de esta especialidad que organizó mi colega. Generamos un primer libro en 1999 que se llamó Estudios Organizacionales, y en ese entonces me atreví a invitar a Eduardo Ibarra, que me dijo, bueno, pues envíame el libro, lo voy a leer y voy a decidir si voy a presentarlo, ¿no? Pues fue a presentarlo afortunadamente, y también ese fue otra de las cuestiones que me motivaron a mí a venirme al Distrito Federal. El impacto en mi formación, creo que el doctorado, al tener, digamos, este espíritu que habilita a la investigación, te permite inmediatamente posicionarte en congresos internacionales, participar con colegas que han trabajado mucho más estas cuestiones. Y yo recuerdo en ese sentido, por ejemplo, como resultado precisamente de nuestros trabajos doctorales, pues se publicó en el 2004 un libro que coordinaba Luis Montaño y otros colegas, que se llamó Estudios Organizacionales en México, ¿no? Publicado, era una coedición de Miguel Ángel Porrúa y la UAM, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces ahí empiezas a entrar y a trabajar en lo que Diana Crane definió como colegios invisibles. Sin saberlo, tú ya estás dialogando con gente en muchas partes del mundo que trabaja precisamente los estudios organizacionales. Entonces, el posgrado a mí me abrió, digamos, un mundo de posibilidades en términos de publicaciones, en términos de redes, en términos de congresos. Una de las cosas que recuerdo, digamos, con más que me sorprendieron más, fue cuando tuve la oportunidad de ir al congreso que organiza todavía, precisamente la Organization Studies Research Network. Me tocó ir a Noruega y ahí, bueno, pues escuchar a James March, por ejemplo, y también hacer contacto con uno de los que sería un colega crucial también en mi carrera, que fue Jorge Culebro, y a través de él meterme y conocer toda la línea de trabajos de la Escuela Noruega de Estudios Organizacionales, ¿no? Que posteriormente Jorge se iría a Guadalajara y pues sería también el camino a través del cual yo me vine a trabajar al Departamento de Estudios Institucionales, fundado por Eduardo Ibarra también, y que además seguía esta misma línea que promovían desde el posgrado, de contactarnos, de ponernos en contacto con los mejores en el campo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad, cuando estaba en estudios institucionales, bueno, pues de que vinieran y de trabajar con Scott, con Meyer, con Notbun y con muchos otros. Entonces, pues gracias, digo, al posgrado y al espíritu que siempre impulsó, pues pudimos, digamos, conectarnos con ellos, participar, por ejemplo, en el Asia Pacific Research on Organization Studies, que también con muchos otros colegas, también como participante y organizadora de Latin American and European Movement on Organization Studies en 2012 particularmente.
y bueno, pues en muchas otras redes a nivel Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Lo cual pues ha sido una experiencia riquísima en mi formación como investigadora. En términos de la conformación de grupos de investigación, pues aquí también tengo que señalar que, bueno, pues el trabajo que hicimos desde la Universidad de Guadalajara, pues fue muy, muy importante. Pero cuando vengo también al Departamento de Estudios Institucionales, me toca dirigir y fundar lo que fue el Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional. Y en este laboratorio, bueno, pues por supuesto, se sigue promoviendo los estudios organizacionales en las diversas investigaciones que se hacen. Ya en Xochimilco, bueno, me incorporo también al Laboratorio de Análisis Institucional de las Universidades Mexicanas, que también fundó Eduardo Ibarra y en donde tengo la oportunidad de integrarme pues más recientemente a partir del 2018. Y más recientemente, en términos de grupos de investigación, bueno, pues nos aprobaron un área que se llama Desigualdad y Transformación Social, donde integramos principalmente pues el enfoque nuevo institucionalista. El neoinstitucionalismo ha sido para nosotros, en las redes en las que me muevo, pues digamos una perspectiva que tiene que ser sumamente trabajada, más profundamente trabajada por las posibilidades que nos da para entender los cambios en las organizaciones. Y en un momento como este, bueno, pues se vuelve también indispensable, ¿no? Otra cuestión que yo quisiera mencionar y con esto termino, pues es la oportunidad también de haber transmitido este bagaje formativo que tuve en el posgrado en diferentes espacios también formativos, ¿no? Y bueno, el primero de ellos fue la maestría en negocios y estudios económicos de la Universidad de Guadalajara, en donde hasta ahorita también está en el padrón de posgrados de excelencia, pues dos cursos fundamentales, el 1 y el 2, se dedican a los estudios organizacionales. También tuve la oportunidad de participar en el diseño del programa de doctorado en ciencias económico-administrativas, donde una de las salidas era precisamente en organizaciones. En el Departamento de Estudios Institucionales, bueno, quizás sobre decirlo, porque bueno, pues Eduardo Ibarra fue el fundador, digamos. Entonces, desde la licenciatura en administración tiene pues un enorme componente precisamente de estudios organizacionales, con materias como aprendizaje organizacional, redes interorganizacionales de innovación, el enfoque que se le da también a los estudios organizacionales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas han sido, digamos, las experiencias respecto a la primera pregunta. Yo solamente terminaría señalando que, bueno, pues en esta nueva área y con este grupo de investigación con el que he estado trabajando de manera más reciente, digamos, los últimos 10 años, que tiene en buena medida su origen en la UAM Cuajimalpa, bueno, pues hemos permanecido y bueno, pues el día de ayer presentaron precisamente nuestro libro Universidades Públicas, coincidencias, diferencias y pendientes frente a las políticas públicas. Y bueno, pues en este libro, además de mi jefa de departamento, Angélica Buendía, pues se integran muchas otras colegas y no quiero dejar de mencionar a Margarita Fernández, que pues a muchos años atrás fue precisamente mi lectora y ahora mi colega, ¿no? Entonces yo terminaría diciendo esta primera pregunta, que el posgrado en estudios organizacionales pues ha sido un habilitador de carreras de investigación en el país y en otros países en Latinoamérica, generando pues, por supuesto, oportunidades y contactos y fortaleciendo estos colegios invisibles que se estudiaron desde la década de los 60. Muy necesario ahora en nuestro país, cuando pues muchos de los posgrados que vemos sobrecargan de docencia y esto de cursos a los estudiantes, y esto reduce la oportunidad de interactuar, de comentar, de discutir, de criticar, que este posgrado nos ha dado, y sobre todo pues la oportunidad de construir redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesantes las cuatro participaciones. No cabe duda que hablar del posgrado es hablar de un espacio productivo con una capacidad de irradiación no solo a nivel nacional, sino continental. Realmente es muy interesante. El día de ayer, Claudia, comento, en la presentación del libro, invitaron a Hugo Casanova, un
compañero de la UNAM, y él aludía a una anécdota con Eduardo Ibarra, en donde decía, bueno, un día me invitan a una presentación de un libro, y yo agarro un poco el estilo de Eduardo Ibarra, que lo había visto en una presentación de un libro que no era cortesía, sino era sin anestesia hacer una crítica al trabajo, y a mí me fue muy mal, ¿no? Comentaba Hugo Casanova. Creo que a veces nos tiene que ir mal también a nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado opiniones muy interesantes, muy sugerentes, además reales, de enorme producción, de trabajo con distintas universidades y todo, pero también podríamos ver el otro lado, ¿no? Y bueno, para eso es este segundo bloque problemático y de tensión. Recordemos que esta pandemia nos ha descolocado, modificó lo cotidiano, nos impuso restricciones en distintos ámbitos. La forma en que estamos trabajando y comunicándonos ahorita tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, esta nueva cuestión social ha generado, por ejemplo, repensar los programas docentes, los problemas de investigación. Ya alguna línea la trazaba Claudia ahorita al comentar el relieve de un programa de posgrado que pone el énfasis en la investigación. Pero bueno, en este momento la idea sería justamente qué atributos deben consolidarse de este programa del que estamos hablando, consolidarse, reconstruirse y o modificarse en los estudiantes que se están formando en el programa de posgrado para su inserción en el mercado de trabajo y en el abordaje de los grandes problemas nacionales y regionales. Es decir, hay muchas cosas positivas en el programa, pero puede haber también algunos puntos que tengan que fortalecerse, desarrollarse, cambiarse, sobre todo a partir de esta coyuntura, que ya no es coyuntura, sino está construyendo justamente esto, una nueva cuestión social. Entonces, vamos a dar la palabra de nuevo, pero ahora modificamos un poco el orden. Comenzaría Diego, después Claudia, Alejandro y al final Carlos, ¿sí? Igual les pedimos tratar de manejarnos con los tiempos que estaban asignados. Adelante, Diego, por favor. Claro que sí, Alejandro. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, en 10 minutos se podría decir muchas cosas. Yo voy a enfocar mi intervención en el contexto de la pandemia en un asunto, digamos, principal, que viene a ser el tema del capitalismo académico, y después plantear unos 4 retos para el posgrado, ¿cierto? Como egresado del programa y que conozco, digamos, un poco la realidad latinoamericana y cómo se vienen dando las cosas, que pareciera ser que todos vamos como a veces padeciendo, viviendo, digamos, las mismas formas y maneras de esta coyuntura. Lo primero por decir es que la pandemia avizoró, develó una realidad de lo que es la universidad que vale la pena discutirla y plantearla sobre la mesa. Y eso creo que es uno de los principales retos en el tema, digamos, del posgrado y en general de lo que significa la investigación, ¿no? La profesora acaba de mencionar lo importante que es la investigación para poder sostener no solamente las universidades, no estoy hablando de lo económico, sino como espacio de conocimiento y transmisión de conocimiento de educación en lo crítico. Si no solamente nos dedicamos a dar clases y no se sustenta en una investigación, entonces al final somos una empresa de conocimiento que termina por no dialogar con el entorno, no proponer con el entorno, sino termina siendo cómplice del entorno de una empresa más, ¿cierto? Pero no es momento, pues, hablar de lo que significa la universidad, el sentido de las universidades y todo aquello que convoca al conocimiento, a la formación de individuos, no a la formación de personas que van a ser empleables para el trabajo, sino a la constitución de ciudadanía, de amor por el territorio y, por lo tanto, de cómo lo social implica y debe doler las personas que están en la universidad. Entonces, volviendo sobre el tema, creo que la pandemia ha develado lo crucial, digamos, lo patético, si es que queremos llamarlo así, que es la vivencia del capitalismo académico, en ese sentido de lo que neoliberal comienza a influenciar cada vez más y de mejor manera, lamentablemente, el tema de la universidad. Eso no es un tema nuevo,
Ahora que ha mencionado Eduardo Ibarra, esto lo ha tocado largo y tendido, como decimos aquí en Colombia. Creo que, al menos mi impresión, después de la pandemia, el foco fue sostener la empresa, sostener la organización productiva y comenzar a desdibujar, desfigurar lo que es la universidad y concretamente lo que es la investigación. La carga excesiva de trabajo, el corte presupuestal, el mismo discurso de unos nuevos, de los rectores, yo no sé si lo vean en México, pero en Latinoamérica es muy común que ahora los rectores se presenten como los grandes gerentes de las universidades y comienza uno a ver que el lenguaje gerencial comienza a influir y a estar presente en un discurso de los que dirigen, coordinan y en la alta dirección de las universidades. La misma palabra líder, ¿no? Ahora los líderes de las universidades, o sea, no son los coordinadores académicos, los directores de programa, son líderes, ¿no? Entonces, esto trae todo un reto que creo que es importante volver la mirada sobre lo que es la universidad, sobre qué es la investigación, y se convierte en un asunto importantísimo para fortalecer y generar el tema de los posgrados y los posgrados en administración, que son los que tienden a ser más conducentes a dialogar con este capitalismo académico por su misma naturaleza. No vamos a cambiar la naturaleza de la administración, pero sí podemos dialogar con él, que me parece fundamental. Paso entonces, dentro de este contexto que brevemente acabo de señalar, se podrían decir muchas cosas, pero creo que es el gran reto de aquí en adelante, el gran reto de la universidad aquí en adelante, los que entendemos la universidad desde otro origen, o una origen distinta, ¿no? Son cuatro retos que planteo yo aquí. El primero, entender que el doctor investiga, y que la investigación forma parte de la naturaleza de lo que significa ser doctor. En eso hay una gran responsabilidad en los programas, también me lo enseñaron allá, en cuanto a formar para investigar y no formar un doctor para cumplir una serie de requisitos académicos de acreditación propio del capitalismo académico, ¿sí? O sencillamente figurar en las listas de aceptación, digamos, de mercadeo, que los doctores fortalecen y atraen muchos más estudiantes. Yo creo que hay volver sobre la identidad de lo que significa un doctor y formar en una posición ética con respecto a lo que significa y las implicancias de lo que significa la investigación y las consecuencias para eso, para la sociedad, porque también creo que hay una responsabilidad el hecho de ser doctor, ¿sí? Hablaría mucho, y no me quiero extender sobre lo que significa una vocación, pero creo que van de la mano. Pero ese sería como el primer punto, ¿no? La naturaleza de lo que significa ser doctor y la relación que tiene con la investigación para contrarrestar el gran embiste que se viene con respecto a los indicadores de gestión, los indicadores para las acreditadoras, que me parece muy, muy delicado. Entonces, volver a las preguntas iniciales que mencioné en mi primera intervención, que me parece fundamental. Y bueno, esto tiene relación con aquellos que siguen detrás de nosotros, ¿no? La conciencia de la sociedad, que le debemos a la sociedad, que somos responsables frente a la sociedad, también somos responsables en ese sentido con los que vienen detrás. Muchos han hablado aquí de los colegas, compañeros que estudiaron, ¿no?, con uno. Y eso es muy, muy chévere, muy bonito, ¿no? De vernos y encontrarnos las caras en estos espacios, porque tenemos también que pensar en los que vienen detrás, que generamos comunidad, y el hecho de pensar en la investigación y lo que somos también da ejemplo para los que vienen, que me parece ahora muy, muy importante. Segundo reto, yo creo que hay que enmarcar las investigaciones en los problemas de la región. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante con respecto al tema del COVID, y han salido muchas iniciativas de investigación en relación al tema del COVID, pero creo que tenemos que seguir enmarcando las investigaciones en los problemas de la región, para reflexionar, para proponer, para denunciar, pero enmarcados en los problemas de la región. Creo que no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo y plantear proyectos de investigación que no tengan relación con lo que estamos viviendo ahora. Creo que la investigación va de la mano con la coyuntura, y la investigación responde a esa coyuntura
y dialogo con esa coyuntura. Por lo tanto, tenemos que aprender a dialogar. Porque a veces hay investigaciones como que forman parte del deseo del investigador, que no está mal, creo que incluso es una condición importante, no negociable, pero que también tiene que estar en relación con los problemas. ¿Sí? Porque yo creo que hay que impactar la región en donde estamos. En México el posgrado ha estado presente en muchas regiones, y eso es muy importante, porque responde a esas regiones, y creo que lo tenemos que seguir haciendo. Lo otro es a nivel metodológico. Yo creo que el tema del estudio de caso respondió a una posición epistémica del posgrado en cuanto a diferenciarse de la propuesta norteamericana en sus inicios. Pero yo creo que tenemos que ir dialogando con otras propuestas sin perder la naturaleza, sin perder la identidad, pero que también hay otras opciones para no dejar de ser críticos, esa perspectiva crítica, no dejar de pensar las organizaciones de una postura diferente, pero que podemos utilizar otras estrategias de mejor, ¿no? Y fortalecer y darle, digamos, fuerza también a otras posibilidades. Por ejemplo, lo cuantitativo, desde lo cuantitativo también se puede hacer crítico, ¿sí? Y no es porque yo sea cuanto, al contrario, yo soy cualitativo, digamos, que trabaja el estudio de caso, pero la invitación también es a conocer otras opciones, otras posibilidades a nivel metodológico para no repetir, como si fuésemos un modelo ya hecho, un modelo ya estructurado, ¿sí? Eso obviamente hemos venido trabajando en ello, yo participo de vez en cuando, estoy muy enterado de lo que está sucediendo allá en México, pero creo que también es importante hacerlo, hacerlo explícito. Y una última que me parece muy importante, yo no sé si plantearlo como un reto, es más como una pregunta, pero valdría la pena, no sé si este sea el espacio, pero lo voy a plantear. A mí me llama la atención, obviamente positivamente, pero también me genera una serie de dudas y lo planteo desde un desconocimiento. La coexistencia, desde los últimos años, de tres doctorados dentro del mismo departamento en la UAP, que es el doctorado en administración, el doctorado en estudios organizacionales y el recién creado y aprobado, y lo cual felicito, tuve la oportunidad de felicitarlo al profesor Arturo, que estuve ahora en la mañana con él acá, que es el de intervención. Creo que eso es importante porque habla de la diversidad, ¿sí? El profesor Carlos acaba de hacer énfasis en eso en su intervención, eso es muy bueno para el profesorado, pero junto con lo bueno también trae unos retos, ¿no? Lo que antes parecía antagónico, yo me acuerdo cuando estudié el tema de la distancia que se tomaba con la administración, ahora, después de tantos años, en 2014, aparece un doctorado en el mismo departamento, ¿sí? Entonces, eso habla de que hay una cercanía, eso habla de que hay unos puntos de encuentro. Yo estuve en toda la discusión en 2013-2014, si no más recuerdo, de todo lo que era la intervención y cómo se iba a diferenciar de la administración, cómo se iba a diferenciar los estudios organizacionales. Pero la invitación es esa. A mí me hubiera gustado participar, digamos, para aprender, no por tener algo que decir, para aprender de esa discusión. Pero la invitación es la siguiente, es el tema de la identidad, que entenderán, digamos, que ese es el tema que trabajo yo y el énfasis que hago todo el tiempo en ello, implica, como diría Duar, una paradoja, y que yo lo suelo mencionar en distintos espacios. Lo que nos identifica es lo que nos separa, ¿sí? Nos diferencia de los demás, pero lo que los identifica también es lo que nos une. Al momento de tener estos tres doctorados, la reflexión por aquello que nos diferencia y aquello que nos une me parece muy pertinente y es un asunto que se tiene que conversar, discutir, obviamente ya se discutió porque los programas ya están conformados, pero que la discusión tiene que seguir dándose, porque se corre el riesgo de caer en un eclecticismo. Máxime, si los hay profesores que repiten en los tres posgrados. Entonces, ¿cuál es la posición epistémica, cuál es la posición ontológica de cada uno de los posgrados? Y al final de cuentas, ¿cuál es el objeto de estudio de cada uno de ellos que forma doctores diferentes en tres, lo voy a llamar así, el profesor Barba me corregiría, disciplinas diferentes, ¿sí? Entonces, creo que esa es una importante discusión para no caer, insisto, en un eclecticismo que termine por desvirtuar o difuminar el conocimiento en algo que yo particularmente le tengo terror y le tengo pánico con el tema de los estudios organizacionales, al menos aquí, con el hecho de decir que todo cabe en los estudios organizacionales.
Yo creo que no todo cabe en los estudios organizacionales, ¿sí? Es amplio, es un diálogo abierto, es una conversación que invita a otros, pero hay que tener bien claro qué es lo que nos diferencia y qué es lo que nos separa, sin ser un asunto cerrado en mixto. Entonces, esos serían como los cuatro puntos, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a la discusión, a las preguntas. Hola, muchas gracias, Diego. Importante, ahí estás metiendo parte de problemas que se tienen que discutir y que tendrían que ser motivo de reflexión, ¿no? Esta cuestión de lo cuantitativo, el de todo cabe, el de la coherencia y la especificidad, en fin, son cosas ahí que están presentes, ¿no? Claudia, por favor, adelante. Gracias, Alejandro, gracias, colegas. Bueno, a mí me gustaría iniciar la reflexión sobre esta segunda pregunta, enfatizando pues la enorme sobrecarga de trabajo que ha implicado este tiempo de pandemia, ¿no? Para los profesores investigadores, pero particularmente y de acuerdo a las investigaciones internacionales, nacionales e incluso de la propia UAM que se han hecho, pues se ha visto que esta sobrecarga de trabajo pues ha impactado mucho más a las mujeres, que han tenido que, además de sobrellevar su trabajo, pues encargarse de la casa y de los enfermos. Esto ha ocurrido también pues en algunas disciplinas específicas que requieren para avanzar pues un trabajo de campo muy minucioso. Y los estudios de organizacionales, me parece, entran también en esta categoría, porque si bien es cierto, rápidamente cambiamos a metodologías en línea, pues entrevistas en línea, telefónicas, netografía, etcétera, bueno, pues nunca será lo mismo estar en la organización, en los procesos organizativos, que a través de la mediación de la computadora, ¿no? Entonces, sí, estar como muy conscientes de que esto ha tenido un impacto y este impacto en general ha sido negativo y más negativo para ciertos estratos, digamos, de profesores o de investigadores, y particularmente diría, enfatizaría las mujeres. Sin embargo, bueno, pues este contexto nos lleva a repensar, me parece, tres ámbitos que no deben escapar pues a los estudios organizacionales, por supuesto. En primer lugar, la universidad, ¿no? ¿Qué cambios implica para la universidad misma en este, digamos, terreno de formación de ciudadanía, de formación de valores, de generar soluciones para los problemas que nos aquejan? Las estructuras que tenemos en el país ante la diversidad de universidades es la que requerimos en un contexto de crisis y de necesidades tan grandes como el que tenemos actualmente. ¿Qué tanto está funcionando? ¿Qué es lo que debería de cambiar? En segundo lugar, creo que también nos lleva a repensar al posgrado en general y en particular, ¿no? El posgrado de estudios organizacionales. ¿Para qué? ¿Para quiénes hay que estar formando gentes, ¿no? Me ha tocado escuchar en algún grupo de debate entre los que estoy, que ya no se habla, por ejemplo, de producir conocimiento o de ser investigadores. Desgraciadamente, pues una de las consecuencias no deseadas de todo este marco institucional de incentivos bajo el que hemos trabajado en México, pues ha llevado a que ahora escuchemos qué se necesita para ser SNI, no qué se necesita para ser investigador, qué se necesita para ser buen profesor, qué se necesita para producir conocimiento científico, ¿no? Entonces, estas distorsiones muchas veces las estamos reproduciendo en el posgrado, ¿no? No solo en el posgrado de estudios organizacionales, sino en todos los posgrados, porque estamos más atentos y pendientes de cumplir con los requerimientos del CONACYT, con los tiempos del CONACYT, con los criterios y con los indicadores del CONACYT, que, como dice un artículo también de una querida colega, terminamos contando, ¿sí? Más allá de conocer y reflexionar sobre qué estamos formando, ¿no? Una tercera reflexión tendría que ser sobre la investigación en específico y la producción de conocimiento científico. ¿Por qué? Bueno, pues porque los posgrados y la universidad están completamente involucrados en esta tarea, ¿no?
¿qué tan bien estamos cumpliendo esta tarea? ¿Qué tanto la estamos difundiendo en la sociedad? ¿Y hasta qué punto es menester cambiar precisamente o impulsar nuevas temáticas respecto a la realidad que estamos viviendo? Y en ese sentido, pues me paso a una tercera reflexión, que sería precisamente sobre los temas que debe de abordar un posgrado, porque bueno, la pregunta que nos hacían también nos llevaba a reflexionar qué debe de reconstruirse, modificarse, consolidarse. Y bueno, pues creo que otro de los temas pendientes que hemos considerado poco como comunidad, como sociedad, como universidad, pues es precisamente el problema, pues, de que nos estamos acabando este planeta, ¿no? Y acá tendríamos que preguntarnos cómo un posgrado de esta naturaleza puede abordar precisamente al estudio de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de los problemas que nos aquejan a nivel planetario, ¿no? Ahora sí que ningún ciudadano de este mundo nos escapamos de este problema. Otros problemas también que han emergido con mayor fuerza en el contexto de esta pandemia, pues es el problema de la pobreza, de la desigualdad. Y aquí llego a otro problema que tiene que ver mucho también con la formación de investigadores, ¿no? Nosotros, pues afortunadamente estamos aquí, logramos entrar a un posgrado, tenemos una plaza en la universidad. Sin embargo, bueno, no podemos partir de esta condición que creemos que es igual para todos, ¿no? Desgraciadamente, hoy en día estamos viviendo en las diferentes universidades públicas de nuestro país, bueno, que aquello que se dice que estamos aquí por nuestros propios méritos, pues en realidad es una falacia, ¿no? No todos los que ingresamos a un posgrado y egresamos de un posgrado contamos con las mismas condiciones de trabajo, ¿no? Hay muchos colegas egresados de este doctorado, pues que ni siquiera tienen una plaza definitiva. Y en ese sentido, bueno, pues no pueden desarrollar tanto su trabajo de investigación porque no han contado con esas condiciones básicas habilitadoras para proseguir una carrera de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una tarea pendiente también es estudiar la meritocracia en los procesos de formación, en los posgrados, en la investigación, y cómo, a final de cuentas, pues también genera escasas oportunidades para todos los que quieren ser investigadores, por ejemplo, y que por eso estudian un posgrado como este, y que lleva también a otro problema, pues que se ha estudiado mucho en la sociología de la ciencia, que es precisamente el problema de la concentración de recursos, ¿no? Se retoma, recuerden ustedes, de la Biblia, donde decía que al que más tiene, más se le dará. Y bueno, pues el prestigio y la concentración de recursos siempre lleva a que sean unos cuantos los líderes en la investigación, en el país, en el mundo, porque todos los demás no cuentan con las condiciones. Y aquí yo llevaría la reflexión a cómo ofrecer estas condiciones precisamente para que quienes están estudiando ahorita posgrados en este país, que están en el posgrado de estudios organizacionales, pues puedan tener un lugar de trabajo y puedan efectivamente desarrollar una carrera de investigación, ¿no? Y creo que este punto tendría que ser fundamental que lo pensemos como colectivo. Sin embargo, bueno, no quiero terminar con una visión, digamos, negativa tampoco. Y yo creo también que lo que ha ocurrido en estos momentos aciagos que estamos viviendo, estos momentos de crisis, también nos han mostrado que hay oportunidades, ¿no? Oportunidades de interactuar con comunidades más amplias, en redes más amplias, y esto llevarlo precisamente a nuestros estudiantes en los posgrados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha abaratado, porque podemos tener ahora sí y participar en mayor medida en congresos, en redes, que antes pues lo teníamos fuera de nuestro radar, ¿no? Yo terminaría diciendo ahora pues que es muy importante que el posgrado en ese sentido sí pueda, por ejemplo, también retomar la parte de las publicaciones, ¿no? Así como yo les comentaba que cuando todavía era estudiante, bueno, pues gracias a Luis Montaño y al equipo de colaboradores con él, yo pude tener un capítulo en un libro
publicado por Miguel Ángel Porrúa y que nos enseñaron precisamente la necesidad de publicar en ediciones indexadas, arbitradas, que llegaran a mayores espacios de difusión. Bueno, creo que esa es una tarea pendiente, ¿no? Que es importante promover publicaciones fuera de las editoriales de las universidades, en otros espacios para llegar a públicos más amplios, y en ese sentido creo que sería una tarea pendiente del posgrado que tendría que seguir o continuar promoviendo. También es muy importante en esta nueva ola de necesidades, pues promover también con mayor énfasis el estudio de la incertidumbre, de la crisis, de los límites y fronteras difusos en la organización y sobre todo de la necesidad de reorganizarnos y reconfigurar desde la investigación, el posgrado y la propia universidad. ¿Para qué? Pues para seguir sobreviviendo como planeta, para generar condiciones de desarrollo para todas y todos, para tener acceso a una vida más libre y más justa. Y bueno, pues creo que los posgrados y la universidad y la investigación tienen un enorme papel que jugar para lograr estos objetivos. Y bueno, pues con esto cerraría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu aportación. Y bueno, hasta aquí con lo que se ha señalado, pues enriquece la agenda de reflexión de las asignaturas pendientes en el posgrado. Adelante, Alejandro, en esta línea de trabajo que estamos, por favor. Bien, gracias, Alejandro. Voy a dividir mi exposición en dos partes. La primera está relacionada con dónde veo yo la fuerza del posgrado en estudios organizacionales, sobre todo a la luz de las dificultades y los problemas que nosotros tenemos en la maestría y en doctorado en ciencias sociales acá en la UAM, y la segunda en términos de retos y tópicos que podemos considerar como parte del análisis que deberían de profundizarse o discutirse dentro de las líneas de investigación de la maestría y del doctorado. Respecto al primer punto, quiero señalar que yo parte de las fuerzas en donde deberían de mantenerse y consolidarse dentro del doctorado en estudios organizacionales son varios. El primero, y el cual agradezco yo mucho, es que el doctorado me permitió la posibilidad de tener un programa flexible en términos curriculares, en términos de los seminarios, en términos de la elección del director de tesis, y que me dio los fundamentos básicos, teóricos y metodológicos para poder adentrarme en la investigación. Esto lo digo particularmente porque en el doctorado y la maestría que nosotros tenemos en ciencias sociales no lo hemos podido lograr. ¿A qué me refiero? Muchos de los estudiantes que nosotros tenemos son estudiantes que son de las comunidades rurales, tienen una visión, muy localista, y a veces tenemos que ser como muy paternalistas con los estudiantes. De tal manera que hoy, tanto a nivel de maestría como de doctorado, tenemos alrededor de 12 materias que tienen que cursar más o menos los estudiantes, y muchas de estas materias son obligatorias. Y esto es así porque originalmente pensamos plantear un doctorado en donde los estudiantes tuviesen pocas materias, pocos seminarios, y después, digamos, darle la libertad para investigaran. ¿Y qué pasó? Pues que prácticamente los estudiantes se nos desaparecían. Es decir, una vez que terminaban los créditos y las materias y iban, por ejemplo, en el doctorado a la mitad, era para nosotros, y ha sido muy difícil para nosotros con los estudiantes, tratar de mantenerlos, de vincularlos, porque de repente algunos de ellos empiezan a hacer otro tipo de actividades, porque no quieren contactar mucho a sus directores de tesis. Y en ese sentido me parece que esto es una fortaleza, sobre todo para aquella gente que le gusta ser autodidacta, creativo, que le gusta explorar por su parte. Me parece que el doctorado da las bases, ¿no? Una base multidisciplinar muy amplia, en donde uno puede ver las organizaciones desde el punto de vista sociológico, político, cultural, económico, incluso antropológico. Entonces, me parece que es una gran riqueza en términos de la formación, ¿no? Entonces, precisamente también la flexibilidad, el trabajo, digamos, la formación multidisciplinaria
la libertad de elegir materias, me parece a mí que son fundamentales, ¿no? Otro elemento que yo rescataría y como miembro del posgrado en el que estoy, veo como espejo es esta posibilidad que tiene el posgrado en estudios organizacionales de vinculación, ¿no? Y eso, como decía Diego en algún momento, y bueno, aquí toda la experiencia que nos acaba de decir en términos de la vinculación institucional a nivel nacional, local e incluso internacional. Y quizá aquí yo rescataría esta actividad que hoy estamos, a la que fuimos invitados, y que tiene que ver particularmente con que la comunidad de egresados, tanto de maestría como doctorado, vamos creciendo mucho, y sin embargo estamos como muy dispersos, cada uno dentro de su propia actividad, dentro de su propio oficio. Y entonces yo llamaría la posibilidad de crear una comunidad, un colegio, como lo quieren llamar, de egresados, ¿no? Que de alguna forma interactúe más, con la cual haya una mayor vinculación, digamos, con el posgrado en ciencias, en estudios organizacionales. Por otro lado, al punto que me quiero referir tiene que ver con, digamos, el efecto de la pandemia y cómo esta nos ha afectado en la vida económica, social, en todos los niveles, ¿no? La impresión y la línea es que uno pueda mencionar relacionadas con el impacto de la pandemia, tiene que ver no solamente con nuestras propias experiencias, sino también con el perfil de estudio o las líneas de investigación que trabajamos, ¿no? Se mencionaba la identidad, la cultura, el género, las cuestiones ecológicas, y pues yo añadiría otro. Desde mi punto de vista, o para mí, la pandemia ha sido sinónimo de un, o lo que refleja o en donde ha impactado es precisamente en las organizaciones, ¿no? En términos de modificar las formas de organización, las formas de coordinación, los vínculos inter y intraorganizacionales, particularmente a partir de la aceleración del surgimiento de nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología converge en este momento con la pandemia, y lo que hace es acelerar los cambios en términos de la difusión y de la aplicación de nuevas tecnologías. Particularmente estamos pasando de una tercera revolución industrial en donde el uso de las TICs venían impulsando a partir de la banda ancha, del uso de las computadoras y del internet, la vida académica, económica y social. Y hoy estamos arribando a lo que se ha venido a llamar la industria 4.0, ¿no? En donde la automatización, el internet de las cosas, el big data, la impresión 3D, ¿no? Y la virtualidad empiezan a afectar la vida educativa, la vida de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y cabe mencionar que si bien estamos hablando de importantes cambios tecnológicos, una de las cosas entre las cuales tenemos que estudiar es que el impacto tecnológico está siendo muy desigual, está creando de entrada lo que llaman analfabetos digitales frente a personas que de alguna forma se han venido actualizando, utilizando nuevas herramientas, nuevos paquetes que les permiten ir manejando programas de computación, programas de investigación, ¿no? Que incluso, por ejemplo, están generando cierta resistencia incluso a nivel de los investigadores, ¿no? Hay investigadores, sobre todo los de edad más avanzada que nosotros, en donde se resisten aún a poder, por ejemplo, dar clases a través de manera virtual, ¿no? De repente la posibilidad, si estaba uno acostumbrado a ir a hacer trabajo de campo en las comunidades, en las empresas, pues resulta que hay que trabajar ahora de manera virtual. Se habla incluso de metodologías de tipo virtual que vienen a cambiar de alguna forma los hábitos, los usos, y que nos obligan a desaprender muchas formas y muchos hábitos que nosotros estamos acostumbrados hacer. La pandemia, digamos,
ha impactado, digamos, no solo la vida social, las formas de comunicación, ¿no?, sino también el uso de los símbolos que utilizamos para comunicarnos, sino también la vida económica. Hoy estamos ante problemas de inflación que tienen que ver con las limitaciones y el encarecimiento de muchas materias primas, ¿no?, y que tienen como origen el hecho de una pandemia que se ha prolongado y en donde hay problemas para, de logística para poder transportar insumos de un lugar a otro. Hay una paralización de centros en donde llegan las mercancías y que se quedan estancadas para poder trasladarse a otros lugares, ¿no? Ha habido una paralización también, por ejemplo, de las fábricas, y eso ha implicado también un cambio en las formas de producir, en las formas de operar, en las formas de comunicarse. Por lo tanto, desde mi punto de vista, una de las temáticas fundamentales para los próximos años es el de la digitalización, ¿no? Y el cómo la digitalización está impactando a las organizaciones, a los individuos y las relaciones que tienen las organizaciones entre sí con las instituciones, ¿no? Y un poco retomando la idea y el énfasis que hacía Claudia, a mí me parece que no podemos entender las organizaciones sin profundizar en el tema de las instituciones. Ya lo decía Nor en algún momento en uno de sus escritos, las organizaciones son los individuos, los equipos, las formas en las que se vinculan y se coordinan los individuos, y las instituciones son, digamos, las reglas, los acuerdos formales e informales a partir de los cuales se alcanzan, digamos, los objetivos, los propósitos que tienen, en este caso, los grupos organizacionales, ¿no? Entonces, el estudio de las organizaciones y de las instituciones es fundamental. Y uno de los temas que ha quedado como vedado y que no se profundiza mucho tiene que ver precisamente con lo que decía Claudia, el aspecto del neoinstitucionalismo, ¿no? Pero un neoinstitucionalismo no solamente ligado al ámbito de la sociología, sino también en el ámbito de la economía y en el ámbito de la política. Y eso nos obliga precisamente a tratar de reflexionar y a poner a discutir a los diferentes autores en términos de un debate que nos permita tratar de entender mejor, digamos, la realidad social que hoy estamos enfrentando. Otro problema que yo veo a partir de la pandemia tiene que ver precisamente con el tema de la complejidad. Si bien es un tema que a veces se toca en el tema de las organizaciones, no es un tema en el cual se haya muchas publicaciones sobre complejidad y organizaciones. Digamos, si lo comparamos con otros temas de investigación, por ejemplo, con el aspecto de la educación o con el aspecto de la cultura, ¿no? A mí me parece que este tema fundamental en términos de reconocer y entender las organizaciones, a la sociedad, la comunidad, como un ámbito sistémico en donde hay un conjunto de interacciones, de relaciones, y en donde, decía Simon, hay niveles de jerarquía y hay posibilidades de trabajar en términos de subsistemas, ¿no? Entonces, la complejidad me parece que hoy se hace presente también a raíz de los múltiples problemas sociales que estamos enfrentando, como ya se señalaba el tema de la ecología, el tema de la violencia, ¿no? Que son la cuestión del género, que en última instancia tienen que abordarse de una manera más más multidisciplinaria. Ale, podría cerrar para darle oportunidad a Carlos. Si quieres comentar algo más, que cierre tu comentario, pero para más o menos estar en los tiempos, ¿no? Por favor. A mí me parece que hay varios elementos que hay que seguir manteniendo y consolidando dentro del doctorado, como la flexibilidad, el trabajo multidisciplinario, las redes, la flexibilidad, y por otro lado me parece que hay temas que se vuelven urgentes precisamente a partir de la pandemia, de la digitalización y del cambio institucional que hoy tenemos en la vida social. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Carlos, pues ahora sí que cierras esta ronda de comentarios. Adelante. Muchas gracias,
Alex. Bueno, pues es muy interesante el panel, las participaciones, las preguntas que detonan dichas participaciones. Pues yo tengo un panorama muy, muy crítico de América Latina, ¿no? De México. La pandemia vino a mostrarnos una América Latina completamente subdesarrollada, ¿no? Donde no hay investigación que nos pueda solucionar una serie de problemas, ¿no? Una América Latina dependiente, subordinada completamente a los intereses del gran capital transnacional, ¿no? De capitales locales que a veces saquean a nuestros países, ¿no? Todos estos temas de papers, ¿no? Pandemia papers, Panama papers, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nos muestra la lógica de un funcionamiento sistémico, ¿no? Que hay que estudiar para comprender a las instituciones, comprender las organizaciones, ¿no? Comprender la producción de ciencia. Hay que superar el colonialismo de todo tipo, ¿no? Neoextractivista, el colonialismo tecnológico, el colonialismo epistémico, ¿no? Todo eso hay que irnos repensando, ¿no? Nuestra América Latina, en esta crisis pandémica, nos muestra una dependencia total, ¿no? De la tecnología occidental, ¿no? De lo que se denomina el primer mundo, ¿no? Una dependencia total de esa producción científica, una América Latina que tenemos sin infraestructura, ¿no? No tenemos hospitales, ¿no? No tenemos equipo hospitalario, ¿no? Ya no se diga centros de investigación para producir medicamentos y en este caso algo que urgía, vacunas, ¿no? Es una América Latina que brilla por su ausencia en la posibilidad de atender a su población. No tenemos médicos, ¿no? Todo eso parece anecdótico. No lo es trágico, pero también es el resultado de políticas públicas que se han aplicado, ¿no? De procesos de expansión del capital, de determinaciones regionales, ¿no? De la división social mundial del trabajo, de la configuración de un Estado neoliberal completamente al servicio del gran capital, yo mencionaba, de políticas públicas ad hoc a dicho sistema, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, podemos decir que hay que repensar mucho, ¿no? El papel de las universidades, en nuestro caso estamos en una universidad pública, el papel de la universidad pública, el papel de la UAM Iztapalapa, y muy en específico el papel del posgrado en estudios organizacionales, ¿no? Si bien por un lado tenemos grandes logros, creo que de los proyectos importantes y consolidados y que han estado a cierta altura de las necesidades del Estado-Nación llamado México, ¿no? Son las universidades públicas, en este caso sería la UAM y el posgrado en estudios organizacionales, sin duda alguna ha mostrado un gran compromiso, tanto en la producción de científicos, científicas, ¿no? De doctores, doctoras, maestras, maestros, ¿no? Durante estos 25 años, por un lado ha respondido a esta necesidad, pero por otro lado, contestando la pregunta, creo que ningún proyecto en sí mismo es perfecto, ni ningún proyecto en sí mismo está acabado, ni mucho menos. La misma historia y la dinámica de los estados-nación, de los pueblos, de las instituciones, de las organizaciones y las circunstancias históricas que se van imponiendo, pues van haciendo que se redefinan, ¿no? Los proyectos, tomen nuevos rumbos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante ahorita y que se ha discutido en México a partir de algo que Enrique Dussel, ¿no? Profesor de la UAM Iztapalapa, por cierto, planteaba, pues es superar la colonialidad epistémica. Me parece ese un tema fundamental. Mientras sigamos teniendo una perspectiva meramente eurocéntrica, por un lado, o de corte sajón, ¿no? También nada más, pues vamos a reducir pues nuestros problemas, temas, intereses y horizontes de comprensión a lo que ese mundo eurocéntrico y sajón
pues nos invite y determine a pensar, ¿no? Yo creo que algo fundamental es recuperar el pensamiento crítico, ¿no? Claro, hay un pensamiento crítico europeo que se inicia desde el siglo XVI, hay que recuperarlo, sin lugar a dudas, del siglo XX, bueno, siglo XIX, siglo XX, también hay que recuperar ese gran pensamiento crítico europeo, que está escrito en libros, ¿eh? Es decir, las ciencias sociales se escriben en libros, las humanidades también, nada más que se nos impuso una moda, ¿no? De escribir, pues, en revistas, ¿no? Libros colectivos, pequeños capítulos, etcétera. Pero la gran ciencia social y las humanidades, los autores más relevantes, clásicos, podría llamar, pues han escrito libros, ¿no? Y no un libro, ¿no? Sino una cantidad a veces importante de trabajos, ¿no? Que hay que leer, ¿no? Y que yo invito a leerlos de manera, pues, detenida, ¿no? Pausada, resignificar las discusiones que plantean. Yo decía, recuperar ese pensamiento europeo, sin lugar a dudas. El escaso o casi nulo pensamiento crítico estadounidense también sería importante recuperarlo, y no se diga el abundante, meritorio, y que ha ido a contracorriente de hay que recuperar dicho pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Eso es muy importante porque efectivamente no se hace desde cualquier comunidad ni comodidad existencial, sino se ha hecho a contrapelo, a contracorriente de la colonialidad epistémica, y bueno, es valioso conocerlo, ver qué se plantea, ¿no? Desde la pedagogía, la historia, la psicología, la antropología, la economía, la sociología, por supuesto la filosofía, etcétera, ¿no? Que tiene algunos varios siglos de desarrollo y que nos dan una perspectiva distinta de problemas que son muy, a veces muy propios nuestros, ¿no? Problemas como lo decían aquí, el empleo, ¿no? El empleo de nuestros egresados, pero es un empleo no nada más problemático para nuestros egresados, sino es un empleo que no existe para millones de mexicanos, ¿no? Y mexicanas en y que migran, ¿no? Entonces, el empleo se liga a la migración de mexicanos a Estados Unidos, pero un desempleo sistémico en América Latina que provoca que pasen por México cientos de miles de centroamericanos, ¿no? Buscando el sueño estadounidense, y cuando llegan a la frontera norte de nuestro país conocen la pesadilla estadounidense, ¿no? Entonces también hay problemas de empleo, de migración, hay problemas de pobreza que también habría que estudiar, de desplazamiento del campo, ¿no? Producto de la violencia, ¿no? Donde hemos encontrado en este país campos de exterminio en pleno siglo XXI, temas que hay que tratar, ¿no? Todo lo que implica el patriarcado, ¿no? Desde la trata de mujeres, el acoso, los feminicidios, el asesinato, ¿no? Temas, por desgracia, muy, muy pertinentes para nosotros y que no necesariamente se abordan y analizan desde otros horizontes de interpretación, desde otras regiones del mundo, ¿no? Aquí hay aspectos muy específicos. Por supuesto, repensar el tema de la ciencia, ¿no? En México es algo fundamental y que se está discutiendo ahorita ampliamente en nuestro país. Creo que ahí hay que ubicarnos, romper con el fetiche de la tecnología. Si algo no tenemos es tecnología, lo acabamos de experimentar, ¿no? Estamos remando ante una corriente muy adversa, ¿no? Entonces vamos a contracorriente para intentar, pues, salvar la mayor cantidad de vidas ante esta pandemia, ¿no? Entonces hay que impulsar una nueva ola tecnológica aquí en México que se abandonó, ¿no? La ciencia aplicada hay que impulsarla indudablemente. Se había dicho que lo privado iba a sustituir a lo público, y la realidad es que nos quedamos sin lo público y lo privado no sustituyó absolutamente nada. Tenemos que repensar entonces la ciencia, la tecnología, la educación, por supuesto, la educación desde el nivel básico hasta a nivel posgrado, que es donde nosotros nos encontramos. Hay que repensar qué es educar, precisamente estoy de acuerdo. No hay que educar para ser doctor o doctora, hay que educar para, en estos niveles, para crear
investigadores, investigadoras. No hay que educar para ingresar al SNI, eso no tiene ninguna relevancia. El SNI, en todo caso, debería ser un accidente, no un fin ni un medio, sino algo que uno se encuentra producto de circunstancias, a veces incluso involuntarias, ¿no? Por supuesto, otro tema que es fundamental como un problema central en nuestro país es la salud. Aquí lo vimos en la Ciudad de México, ¿no? Los hospitales privados dijeron no vamos a atender a gente con COVID y entonces pues ese es un gran tema por tratar, ¿no? ¿Qué instituciones de salud tenemos que crear? ¿A quién se le debe dar cobertura? ¿Cómo se debe de dar cobertura? Etcétera, ¿no? Temas como el ecocidio, ¿no? La persecución a la gente que defiende el medio ambiente, que defiende su territorio, que defiende el campo, ¿no? Toda una serie de problemas de sustentabilidad que hay que abordar de manera crítica, ¿no? Entre ellos, entonces, los crímenes contra este tipo de defensores del medio ambiente, los movimientos socioambientales, medioambientales, ¿no? Etcétera. El tema de las injusticias en este país que están al por mayor. Ayer veíamos, ¿no?, a un funcionario pidiéndole perdón por parte del Estado mexicano a un señor, ¿no?, que tenía una discapacidad y lo acusan de haber robado un carro cuando no podía ni hablar, ni sabía manejar, ni mucho menos, y estuvo 4 años, ¿no?, encarcelado. Entonces, si algo aquí hay es injusticia en este país, y eso hay que repensarlo, ¿no? El tema de la democracia, que ha estado muy cuestionada durante estos sexenios neoliberales, ¿no?, empezando por la elección de Carlos Salinas de Gortari, ¿no?, hasta la de Peña Nieto y, por supuesto, la de Felipe Calderón. La democracia hay que trabajarla, hay que replantearla, ¿no?, en términos eurocéntricos. Hay grandes aportes de filósofos, sociólogos, antropólogos mexicanos y latinoamericanos que habría que revisar para replantear la discusión. Requerimos nuevas instituciones, por supuesto. Las instituciones que se crearon bajo la lógica de la nueva administración, pues hay que repensarla, ¿no? No todo lo que sea ciudadano, transparencia, ¿no?, acceso a la información ha funcionado. Requerimos repensar realmente las nuevas instituciones que requiere este país, por supuesto. Tenemos que conformar nuevos marcos legales, ¿no? Las reformas estructurales, tanto de primera como de segunda generación, adaptaron a un país, al final de cuentas, a una situación muy, muy básica, ¿no?, que era el saqueo, ¿no?, del modelo neoliberal a este país. Hay que repensarlo, por supuesto. Entonces, necesitamos repensar las políticas públicas, sin lugar a duda, ¿no? Necesitamos repensar cómo impulsar lo que tradicionalmente desde cierto discurso económico se conoce como el desarrollo, ¿no? Necesitamos repensar eso, o el buen vivir, el bien vivir, el resistir. Necesitamos incorporar categorías que se han estado produciendo las últimas décadas en el pensamiento crítico para afrontar los problemas que tenemos hoy, sin duda alguna, ¿no? Y pues yo sé que hay que recuperar este pensamiento crítico. Hay que leernos entre nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero no, Alejandro. ¿Mande? ¿Podrías hacer un cierre, Alex, para... Perdón, Carlos. Bueno, estoy leyéndome a mí mismo, disculpa. No te preocupes, Alex, ya casi termino. Entonces hay que repensar esta situación que vivimos nosotros. Tenemos que producir ciencia social y humanismo que dé respuesta a estos problemas que he planteado, que se tiene que producir una ciencia que no sea colonizada, una ciencia decolonial, un humanismo decolonial. Y bueno, para eso hay mucha bibliografía por revisar, y esa es la invitación al posgrado, que aparte de lo que se ha leído, se ha escrito, bueno, tenemos muy buenas relaciones con los compañeros de Brasil, que ellos están también en esta línea absolutamente decolonial. Y bueno, muchas gracias. Bueno, mucho por hacer y mucho lo hecho, ¿verdad? Realmente es sorprendente lo que se ha producido, pero sí, también, por supuesto, hay mucho por hacer, por avanzar, por construir.
Al final iba a haber un poquito de intercambios y todo, pero creo que con lo que se ha planteado por los invitados es suficiente para llevarnos ya en la mochila algunas de las tareas pendientes, ¿no? Entonces creo que se cumple con este objetivo que era intercambiar opiniones, discutir, poner sobre la mesa problemas, puntos de tensión. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada, destacadísimos en todos sus campos, ¿no? Y pues no se abren espacios para las preguntas por los tiempos, ¿no? Sin embargo, este proceso de reflexión continúa al rato contigo, Carlos, tú como coordinador de una mesa también que pues sigue la saga de lo que aquí ya se está planteando, ¿no? Entonces, pues nada más decimos hasta el ratito para continuar. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Perdón que no prendí la cámara.